like a lightning. Heavy metal thunder, racing with the wind. And the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns and what's in. Explode into space. Hernández Verduzco, quarterback. Se la da directamente a quién. A Lino. Lino es detenido inmediatamente en cuanto llega a la línea de golpeo. Buena estuvo la jugada defensiva. Gracias a José Pichardo. Ahora es cuarto jugador, número 33. Lino. Y entonces, independientemente. Atrás por parte del equipo. Cuando finaliza el en este momento ha terminado el primer cuarto favoreciendo al Politécnico 3-0. Volvemos con ustedes dentro de un momento. Ha sido 3 yarditas. Muy buenas son para cualquier equipo que hace eso en un primer down. Acosado Hernández Verduzco y se ve obligado a mandar un pase a como de lugar. Y este es incompleto. Buena intervención realmente de los hombres defensivos. Vamos a ver la repetición. Aquí Rodolfo Luján interviene con el número 41 en su jersey. Y aunque estaba solo realmente el hombre, los dos hicieron por la bola. Más nerviosismo todavía en las filas universitarias. Hernández Verduzco comanda su equipo y ahora otro pase. Dirigido ahora al número 24. El número 24 lo hace completo y han hecho primero y 10 y la bola a la altura de la yarda número 43 de su propio terreno. Vamos a ver esta repetición porque está preciosa. En realidad hace buena la jugada, solo estuvo el hombre, realmente no precipitaron a gran cantidad. Jugadas ofensivas 16 y 20, pero aquí viene segunda oportunidad, ahora el flanqueador con una formación y es hacia el lado derecho. Fernández Verduzco manda un pase que es pase de pantalla y es pase completo. Lo hace completo precisamente el número 36, Ricardo Vázquez. Y es obligado a salir hasta la yarda 9. Por lo tanto, primero 10. 10 yardas por avanzar para los Pumas. Con formación y dos flanqueadores, uno de cada lado. Dos hombres abiertos, uno de cada lado. Ahora la bola, el pase del quarterback. No alcanzamos a ver quién era. Es bateado por un hombre de la defensiva. Ojalá y es
Mario Hernández Verduzco. Ojalá y pudiéramos ver esa repetición, porque aquí se confirma una de las cosas que siempre hemos alabado. La mejor defensa del pase es el ataque de la línea contraria. Fíjense ustedes, ahí está el hombre de la línea, patea la bola, es imposible que haya pase completo. Hacia tres, favoreciendo a Politécnico, en una formación y que ahora se hace con un hombre abierto hacia el lado izquierdo, un ala y un wingback para el lado derecho. Es tacleado el hombre de clavado en la línea de scrimmage por uno de los linebackers. Hacia el lado izquierdo de la defensiva. Segunda oportunidad. Jugada directa de Juan Lugo, número 14, llevó la pelota para un avance de 2, tercera oportunidad, 4 por avanzar. Ambos equipos jugando muy conservadoramente, aquí en los primeros minutos del primer cuarto no hay anotación. En las tribunas también Águilas Reales en la yarda 42 de su propio campo. Iniciaron la ofensiva en la 50. Necesitan llegar a la 40 del campo contrario en una jugada directa. No progresa. Tercera oportunidad, 17 por avanzar. Logrado 2 primeros y 10 por tierra. Solamente uno el equipo de Águilas Blancas. Con pocos pases el juego yéndose algo a prisa. Ha habido pocos pases y pocos castigos. Ha sido un juego bien llevado por ambos conjuntos. Jugada cruzada, ahí está un buen hueco. Rodolfo Vázquez con un buen avance. Jugada de engaño. No progresa, tercera oportunidad. Las mismas 5 por avanzar. Pelota es llevada por Antonio Osgaya, número 42, el hombre que anotó por Águilas Reales. No parece que haya llegado el primer 10. Carranza, número 23, consiguiendo 2 yardas, segunda oportunidad, 8 para avanzar. Ha sido un juego duro, seco, el golpeo en la línea ha estado impresionante. Una bola suelta, ahí que recuperó el mismo equipo de Águilas Reales, tercera oportunidad, 7 por avanzar. Águilas Blancas ha dominado un poquito este tercer cuarto, ha mantenido al equipo universitario dentro de su propio territorio, no le ha permitido más libertades, nadie ha anotado. Se queda presionado, se quita bien. Regresa más o menos al lugar original de la jugada. Tercera oportunidad, las mismas 5, quizá ahora 4 y media por avanzar. Por el lado izquierdo, avance corto, Rodolfo Vázquez, número 32. Cuarta oportunidad para Águilas Reales. Thank you.